Bueno, Saúl, pues aquí estamos en el famoso cara a cara. Por fin, Roberto. No nos tragamos. No. Es broma. Hay buen trato. Sí que es verdad que opinamos distinto en algunas cosas. Uh-huh. Tú tienes tu experiencia, yo la mía. Entonces, la verdad es que esto a mí me gustaba por el hecho de poder... a ver, cómo decir, cuando grabas un vídeo, tú dices una cosa y la gente lo malinterpreta. Ajá. Sin embargo, cuando estás delante de alguien, le das la opción de explicarse y de dar los motivos. Entonces, yo creo que al final, seguro que los dos, en todos los vídeos que hayamos podido decir, habremos tenido nuestra razón de decir algo. Entonces, ya que estamos así, a mí me gustaría preguntarte... Yo crecí... Bueno, tú te hiciste profesional, creo, en el 2007. 2007, ganando el Absoluto de España, y yo ahí empecé a competir. Ajá. Como junior, en el 2006. Entonces, yo, para mí, vosotros habéis sido tú y los de tu, digamos, época. Mi época. Sí, habéis sido mis referentes y tal. Entonces, me gustaría que explicaras cómo enfocabas tú al principio, digamos, en amateur, las definiciones, uh-huh, y cómo lo hacías luego ya, una vez ya, por ejemplo, que has sacado lo de la dieta híbrida y tal, cómo lo hacías, uh-huh, ya en la última época, optimizando todo lo que, uh-huh, habías aprendido. Bien. Roberto, como bien al principio de aquella época, más bien en los años 90, pues prácticamente íbamos un poco a lo que había, ¿no? Resumiendo, era un poco lo que era el levantar peso, ¿no? Yo, como bien sabe, incluso me tatué los brazos heavy duty. Uno de mis ídolos era Dorian Yates, ¿no? Mister Olympia de aquella época. En eso coincidimos, ¿ves? Yo me encanta el heavy, uh-huh, duty, y Dorian Yates por su filosofía de... Y prácticamente una filosofía de entreno que era prácticamente acorde con lógica, con total lógica, para lo que era la hipertrofia, crecimiento muscular, que era al final lo que nosotros buscábamos, ¿no? Más masa muscular, más calidad, ¿no? A la hora de... Sobre todo, yo creo que cuando empiezas lo que quieres es verte fuerte y sentirte fuerte. Efectivamente. O sea, no solo parecerlo, sino serlo. Entonces, prácticamente, yo, como todos, pues empezamos a seguir ese sistema de entreno de la época, y prácticamente yo no puedo decir que me fuese mal. A mí me fue genial. Yo, sabes que era un peso bantamweight de 60 kilos, y con el heavy duty, entrenando muy pesado, pues alcancé un peso máximo en amateur en los 103 o 106 kilos, que ya después en profesionales pues tuve que refinar para poder encajar. Ya un poco así para la gente que sé que estas, uh-huh, cosillas le gusta, tus pesos máximos, ya que este sistema de entreno es famoso porque te partes, porque usas pesos Efectivamente. Grandes. Efectivamente. Yo siempre he dicho que el heavy duty es el filo de un cuchillo. Es muy, muy, muy efectivo, pero si no lo sabes realizar bien o con cabeza, pues te cortas. Y te puedes cortar para siempre. Yo llegaba a manejar unos pesos increíbles, ¿vale? Con una buena realización, ¿vale? Llegaba a coger en sentadilla pesos realistas de 260, pesos muertos con 270 y 280 kilos, ¿no? Lo típico, ¿no? Curl de bíceps con barra de pier con 70 kilos, ¿no? Lo sabe que el heavy duty, pues una de las cosas que conlleva es activar el sistema neuronal y coger mucha fuerza. 70 kilos en bíceps. Efectivamente. Eso es una puta mierda. Eso es una puta mierda. Sí, pero yo como sabe Roberto, he sido de los pocos atletas que siempre no he ido al gimnasio mirando hoy aquí todo nada. Todo nada, no. Siempre he querido ser un gran culturista a largo tiempo. Y entonces, el poder cumplir mi sueño de estar en profesional y competir en un Mister Olympia era por, no voy a añadir un disco más, me quedo con lo que creo que me va a ser eficiente, ¿vale? Inteligencia entrenando. Efectivamente. ¿Por qué no se dio con el heavy duty? Porque entonces no creo, no creía que me iba a ser válido para ser un gran culturista a largo tiempo, porque al final las lesiones empiezan a llegar. Entonces, he buscado otros sistemas de entreno que en la medida de lo posible me puedan llevar al objetivo que quería, sin tener que lesionarme o retirarme o irme a mi casa llorando después de partirme un basto, un bíceps, un tríceps o un desgarro. Porque ya esa ilusión de ser culturista se te borra de la noche a la mañana. Por lo tanto, ese ego de uno más, hoy en día que se lleva un poco el postureo, el grabar, ¿no? Voy a meter un disco más, ¿no? Yo a eso nunca me he atrevido, porque siempre me he considerado un atleta con inteligencia. Por lo tanto, el heavy duty en mis principios me fue bien, pero hoy en día yo no lo recomendaría a nadie, a no ser que tuviese la suficientemente cabeza o un entrenador lo bastante bueno para seguirlo y realizarlo. Sí, para llegar a la línea, pero no pasarla, ¿no? Efectivamente. Yo he sabido llevarla. Por eso a mí Dorian me encantaba. Esa metodología de entrenamiento inglesa, súper estricto, todo minucioso, los descansos, la concentración. Pero no todo el mundo tiene... Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Yo siempre he dicho en todos los vídeos que me encanta el heavy duty. A día de hoy, cuando puedo, lo sigo practicando. Y a día de hoy, yo creo que soy de las personas que más se parten en España. Claro.
precisamente por eso. Lo pasa, Guru, mi filosofía como es un poco distinta, yo voy al gimnasio para divertirme y luego como efecto secundario compito. Entonces yo necesito una motivación día a día y bueno, pues llegar al límite. Por eso sí que es verdad que cuando la gente me pregunta, una cosa es la serie que puedes subir, que es para hacer el burro y para tu ego, personal, y luego otra cosa es el entrenamiento base. Pero ahora que está muy de moda, que esto no lo critican mucho, no lo preguntan mucho, y por ejemplo, yo en algún vídeo te he oído decir que cada 3 días entrenar, porque la síntesis proteica dura 72 horas, y yo por ejemplo siempre he sido partidario que eso es una gilipollez, y que la síntesis proteica estará, dependerá en función de las roturas que haya habido previamente, etcétera. ¿Qué sistema o qué tipo de frecuencias crees que habría que hacer? O sea, sistemas de, o sea, frecuencia de entrenamiento. ¿Tú cuál crees que sería lo apropiado? Mira, Roberto, yo como siempre sabes, nunca he defendido nada, aunque muchos crean que sí. ¿Tú has defendido la cetosis? ¿Tú has defendido? No. Yo defiendo que hay un sistema mejor para cada persona y siempre está el principio de individualidad. Entonces, yo, al igual que todos, empezamos y yo no defiendo algo hasta que lo demuestro. Yo soy uno de las pocas personas en nuestro gremio, en nuestro colectivo, que ha competido, ha demostrado, ha realizado, ha predicado, pero he demostrado, ¿vale? Sí. Por lo tanto, yo simplemente empecé con una frecuencia superior, todo esto un poco más a... Siempre nos guiamos por los grandes, ¿no? En esta época pasada, pues Ronnie Coleman pues marcó una gran diferencia entre todos los culturistas del mundo y era de los pocos culturistas que empezó a incluir la frecuencia 2. Y a partir de ahí, hoy en día, se ha empezado a seguir eso. Eso simplemente es el detonante, ¿vale? Porque, insisto, tenemos que tener en cuenta el principio individual de cada persona. Y lo que le viene bien a Ronnie Coleman, lo mismo a mí no. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que yo pruebo. Cuando yo pruebo esa frecuencia 2, yo me doy cuenta de que quizás no tengo más tamaño, pero sí tengo más detalle, que es lo que a mí me hace falta en profesionales. Claro. Entonces yo me demuestro a mí mismo de que quizás no tengo una mayor respuesta sarcomérica, ¿no? Una hipertrofia funcional, pero sí tengo más detalle, más separación, más profundidad, ¿vale? Y eso para mí creo que es lo que te da la frecuencia de entreno. Yo incluso he llegado a recomendar, por supuesto, esto, insisto, el principio individual, culturista profesional, en el que las marcas nos auspician para vivir solo de esto. No trabajamos, mentalmente no tenemos estrés. No. Yo llegaba a entrenar todo 3 veces por semana. Y en ese, yo recuerdo esa época que clasifiqué para mi segundo Mister Olympia y prácticamente casi gané un campeonato profesional con 35 atletas en el Toronto Pro, donde hice un segundo puesto. Y entonces yo veía fotos, comparaba y yo decía, bueno, cada vez tengo más esa calidad, esa cintura estrecha por no manejar tampoco grandes pesos. ¿A qué me lleva esto? A confiar. Pero una pregunta, por ejemplo, frecuencia 3, yo entiendo, pero luego la gente no entiende las cosas. Yo sobreentiendo que no es todo llevado al fallo muscular. Por más bien buscando estrés metabólico, congestiones, etc. Efectivamente. Vale. Yo creo que una de las diferencias de los años 70-80 ahora es que antes el 100% del entrenamiento era funcional, sarcomérico, peso y descansos largos. Sí. Y hoy en día la diferencia que hay de los cuerpos grandes, redondos, es un poquito 50% sarcomérico, 50% sarcoplásmico. Yo muchas veces pongo el ejemplo de la diferencia entre un Shao Rai, Flewele, a lo que es un día un Jay Cutler o un Phil Heath. Cuerpos no tan duros, no tan metidos, pero más redondos y más grandes. ¿Qué es lo que le gusta más a una persona? A mí, sinceramente, un cuerpo más de aquella época, ¿vale? De los 80 o los 70. Lo que hoy es un clasifici. A mí me gusta más, pero claro, dependiendo de dónde estés, pues tienes que buscar otra cosa. Pero insisto, eso no quita que yo recomienda que tú hagas una frecuencia 3, cosa que me parece un exceso. Una frecuencia 2, para mí, desde mi punto de vista, es algo máximo siempre que tengas un descanso súper, hiper profesional, que lo único que te preocupe es, bueno, si el sol ha salido o no, o si te vas a mojar, o tienes que coger un paraguas al salir de casa, ¿vale? Principio de individualidad de cada persona. Vale, es que yo, por ejemplo, cuando subo los vídeos y veo a la gente, veo en algún... Yo no defiendo frecuencia 2, ¿vale? Yo no defiendo frecuencia 2, de hecho, he llegado a decir que para según quien entrena un músculo cada 10 días puede ser beneficioso, que era el antiguo heavy duty también. Y siempre la gente se obceca mucho ahí, la síntesis proteica dura 72 horas y yo digo, y ponen de ejemplo a Coleman. Y hay que tener los huevos muy gordos para compararte con Coleman, claro. Las cosas claras, ¿sabes? O sea, Coleman ha habido uno y creo que tardará muchos años en haber otro. Entonces, ¿él tenía frecuencia 2? Sí. ¿Le iba bien? Sí. Seguro que lo hubiera ido igual de bien con frecuencia 1 y con frecuencia 3 porque eran fuera de serie. Pero claro, yo cuando me preguntan, nunca podemos explayarnos bien y decir, no, yo creo que esta frecuencia, esta, no podemos o la gente no lo quiere escuchar, porque la gente siempre quiere que le den, esto es agua y es agua, pero no te dicen, es un líquido, ahora tú piensa lo que es. Entonces, yo, en mi opinión,
Según, por ejemplo, las teorías de planificación deportiva o de entrenamiento deportivo, siempre hay que ir de lo general a lo específico. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona cuando empieza a entrenar, en sus primeros años, en sus primeros meses, sobre todo lo que trabaja es la eficiencia neuromuscular. Ya está. Ahí te puedes permitir más frecuencia, porque no hay tanto, no eres capaz de generar tanta intensidad muscular como para que los daños se prolonguen mucho en el tiempo. Entonces, esto, de cara a la gente, en mi opinión, cuando empiezas puede dar más frecuencia, porque la intensidad es menor. Conforme vas avanzando en el periodo, en el tiempo, digamos, y vas cogiendo más nivel, más desarrollo muscular, no es lo mismo recuperar un cuerpo de 30 kilos de músculo que de 60. Frecuencia 1, por ejemplo. ¿Sabes? Frecuencia 1, total, que yo creo que es lo que hemos hecho casi todo el mundo y a todo el mundo nos ha funcionado. Sí, sí, sí. Ahora parece que está de moda, porque hay algún youtuber que dice que frecuencia 2, pero sobre todo son youtubers que se dedican a la fuerza. Y la gente tiene la manía de extrapolar fuerza y culturismo cuando es como decir que lanzamiento jabalina y sprint es lo mismo porque los dos sean atletismo. Entonces, cuanto más avanzado estás, yo creo que ya puedes hacer un poco más de frecuencia, o sea, menos, frecuencia 1. Incluso creo que en entrenamientos muy brutos, de heavy duty y tal, se podría hacer cada 10 días un músculo. Yo lo he hecho y la verdad es que me ha ido bien, porque la gente, hay algo que no entiende, yo creo que esto tú podrás decir tu opinión. Tú haces una sentadilla muy pesada, muy pesada, muy pesada, y aunque el cuádriceps se haya recuperado en 4 días, a mí la rodilla, lo que es la estructura de la rodilla, cartílago, etcétera, me sigue doliendo 6 días después. Entonces no se basa solo en lo que es recuperación muscular, como dicen en los vídeos, que la síntesis proteica, hoy un estudio de 72 horas. Eso, tú lo dijiste en un vídeo, no sé, ahora te preguntaré una cosa sobre eso, pero yo creo que siempre que la síntesis proteica dependerá de las calorías ingeridas, de las ayudas usadas y de varias cosas. Entonces, cuando ya eres capaz de generar una intensidad tan grande que tus articulaciones sufren mucho, alargar la frecuencia. Y luego ya sí que es verdad que llega un momento que estamos rotos, que estamos hechos, que ya nos duele todo, pues más frecuencia y menos intensidad. ¿Vale? Ese es el resumen mío. Para la gente que le quede, que yo no defiendo ni frecuencia 1, ni 2, ni 3. Lo que sí que defiendo, que es una gilipollez, que es lo mismo dividir 10 series efectivas en 2 sesiones de 5 y una de 10, para mí eso es una gilipollez. Y que también considero que es una gilipollez, que esto es algo que tú dijiste, así que ahora tengo que explicármelo, que la síntesis proteica son 72 horas. Ajá. Y que a partir de ahí se podría volver a entrenar por eso. Yo estoy seguro de lo que quisiste decir con eso. Hombre, pero quiero, vamos a matizar. Claro, pero quiero que lo expliques para la gente, porque yo en algún vídeo me llevo algún traspapolo de gente que dice no, porque la síntesis proteica dura tal, y yo digo, hostia, ¿qué coño va a durar tal?